Cuando recibí la invitación de pertenecer al equipo CONAFE, mi primera intención fue conocer los lugares de México. Me dio una emoción cuando me fueron a hacer la propuesta al bachiller, donde yo estoy estudiando, de que pues es muy lindo conocer comunidades más marginadas, conocer a otras personas, a los papás, a los niños. Y pues dije, ¿por qué no? Me entró esa espinita. Mi comunidad es de gente muy humilde, muy lejana, entre casitas, una comunidad muy fría. Pero llegas a la casa y te espera una familia muy cálida, muy humilde, pero que te llena de mucho amor. Pero sin embargo, se te olvida las carencias que en ella hay. Te encuentras con personas con un enorme corazón. La verdad, pues los primeros días me sentía yo solo, pero pasando los días, pues me sentía en casa. ¿Por qué? Porque me sentía yo seguro dentro de mi comunidad. Porque me estén viendo más que nada los padres, ¿no? Porque tenga yo esa seguridad. Otro aspecto que me motivó fue el hecho de contar con una beca y asimismo liberar el servicio social. Pero cuando yo puse un pie dentro del salón de clases, dejé todo eso atrás. Te empiezas a enfocar en lo que los niños quieren, en lo que los niños necesitan, y te das cuenta que tienes todo eso en tus manos. Sí, es muy difícil al principio, ¿no? Porque no conoces a los niños, no sabes cómo trabajan. Sin embargo, ya conforme va pasando el tiempo, ya conoces a cada uno de los niños. Lo que más me gusta de estar con los chicos es aprender lo que ellos me enseñan y lo que yo les enseño. Con los niños, de cada momento tengo algo muy emotivo para mí, algo que me llena mucho. Desde cómo te saludan, ver el desarrollo que ya van teniendo. Otra experiencia fue llegar y los niños en blanco, totalmente, y hasta ahorita ya empiezan a leer y eso es muy grato para mí. Con el teléfono celular, vamos a iniciar el concurso. Veremos quién es el más listo. Pues con los chicos, un aprendizaje muy grande que tengo de ellos es que son abiertos, son siempre amables. Tú eres el ejemplo de ellos. Y tal como te comportes tú, se van a comportar los niños o los papás. Creo que ser maestro es la base. Es la base de todo. Hoy en día, en CONAFE existen más de 78 mil figuras educativas, de las cuales 41 mil son instructores comunitarios de entre 16 a 29 años, con estudios de nivel medio superior, quienes a cambio de su labor reciben un estímulo económico para continuar con su educación. Estos jóvenes son un objetivo estratégico para el desarrollo de nuestro país. Se trata de líderes que buscan movilizar y mejorar las condiciones sociales del territorio nacional. Es por eso que se evalúa el convertirlos, en el corto plazo, en líderes de la educación comunitaria. Mis días son agradables de todo lo que hago. Buenos días, don Fernando. Buenos días, doña Valentina. ¿Se da un rollo a la escuelita, por favor? Sí. ¿Por qué? Porque cada día voy aprendiendo algo. Mi vida ahorita es
que tú te debes de afrontar a lo que venga. Pero al estar dentro de CONAFE, tu mente se abre fácilmente. ¿Por qué? Porque vas a buscar la forma de cómo ayudar a los chicos. Una vez dentro de CONAFE, fue también parte de lo que cambia tu vida totalmente. Le agarras ese amor a los niños, a poder brindarles las herramientas necesarias para que ellos puedan salir solitos a enfrentarse al mundo. El CONAFE lleva educación a las comunidades rurales e indígenas más lejanas y vulnerables de nuestro país, a gente de escasos recursos e incluso a familias que tienen que abandonar sus hogares para trabajar en campos agrícolas de nuestro país. Con su esfuerzo y dedicación, nuestros instructores comunitarios promueven la inclusión de miles de niñas y niños en el sistema educativo nacional. CONAFE, Consejo Nacional de Fomento Educativo, Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República.